nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú. Con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Así es, la casa se queda muy vacía cuando nuestros papitos ya no están y ya no lo tenemos en vida. Le cantamos. Busco respuesta, no les encuentro, porque se fueron pronto mis padres queridos. Ay, Dios bendito, calma mi dolor, este año me siento mal. Busco respuesta, no las encuentro, porque se fueron pronto mis padres queridos. Ay, Dios bendito, calma mi dolor, este año me siento mal. Quisiera borrar de mi mente este día, lo arrancaría de calendario. Se van, nunca más regresarán, queda mi corazón. Quisiera borrar de mi mente este día, lo arrancaría de calendario. Se van, nunca más regresarán, queda mi corazón. El día que se vayan mis padres, este corazón quedará vacío. Y le cantamos con mucho amor. Sentimiento, sentimiento, Verónica. Busco respuesta, no las encuentro, porque se fueron todos mis padres queridos. Ay, Dios bendito, calma mi dolor, este sol me siento mal. Quisiera borrar de mi mente este día, lo arrancaría de calendario. Se van, nunca más regresarán, queda mi corazón. Quisiera borrar de mi mente este día, lo arrancaría de calendario. Se van, nunca más regresarán, queda mi corazón. ¡Echa! ¡Primicia! Para nuestra familia de Canguamayo, y hoy les canto Bella Golondrina del Perú. ¡Bella Golondrina del Perú! ¡Así como lo querías tú! La casa se siente vacía, extraño tu calor y tu amor, extraño tus sabios consejos. ¿Cuánto darías por un beso? La casa se siente vacía, no siento tu calor ni tu amor. Extraño tus sabios consejos. ¿Cuánto darías por un beso? ¡A la memoria! ¡Estás! A la memoria de don Pedro Delfín Valdión Fernández y esposa Tomasa Montalvo de Valdión. Los tres presentes para Giovanni Jara Ventosía. Giovanni. 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 Siempre vivirá en nuestros corazones. Eso es lo más importante. Los hechos quedan. Y de todo corazón, mucha fuerza y resignación para toda la familia. Giselita, con mucho cariño para ti. Tú sabes el gran cariño y el gran aprecio que te tengo. Y por eso estoy aquí. Y de todo corazón,
mucha fuerza también para toda la familia y a todas las personas que hoy te están acompañando. Vamos a continuar cantándote con el permiso de la familia. Sí, vamos a continuar. Vamos con esta canción. Nos pide Giselita, La Casa Vacía. Porque la vida es una sola, es una triste realidad. La Casa Vacía para todos ustedes. Maestro, me la hago movidísima, pero marcando un poquito más jaladito. Sí. Estamos aquí presentes junto a Gisela Jara Ventosía. Bella golondrina del Perú y con el respaldo musical de mis maestros, nuestra gran movidísima Perú. Vamos a cantarles con mucho cariño. Para mí también es, me llena de mucha nostalgia. Y acompaño en este día tan doloroso a toda la familia, de todo corazón. Pero les voy a cantar con mucho cariño. ¿Sí? Adelante, maestro. La mesa cambia.
esta contratada tan celanta y bien pagada. No te preocupes, mi amor, si a mí tu mal no tienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. Siempre vivirá en nuestros corazones Giovanni Jara Ventosía. Hoy dejas recuerdos a tu familia. Con mucho cariño, Giselita Jara. Siempre tendremos presente Giovanni en nuestros corazones. Vamos a cantar. La gente que me va a acompañar cuando yo muera son contaditos mis hijos y familiares. La gente que me va a acompañar cuando yo muera son contaditos, padrinos y familiares. No te preocupes, mi amor, si a mí tu mal no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y otros que me amaste sinceramente. El eterno descanso para Giovanni y Celita de todo corazón. Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba. Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso. Anoche hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba. Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso. Estar. Con mucho cariño. Todo corazón, con el permiso de la familia, la única intención de repente en este momento tan doloroso es poderles llevar esa alegría, porque también Giovanni en su momento de existencia ha sido una persona muy alegre, y sabemos de que hubiese estado aquí compartiendo con ustedes si es que lo tuviéramos en vida. Es por eso que estamos aquí presentes. Vamos a seguirle cantando a Gisela con mucho cariño. Y esta canción, poco a poquito, mi vida se va acabando. Poco a poquito, mi vida se acaba. Dentro de tanto tiempo, estoy sintiendo que poco a poquito I'm
presente a esta linda tierra, Cerro de Pasco. Presente, Cerro de Pasco. Vamos, Giselita. Poco a poquito, mi vida se acaba, la enfermedad me consume. Estoy sintiendo que poco a poquito mi vida se va acabando. A mis amigos, a mi familia les pido, quiero que vengan a verme a mi casita donde me encuentro solita, esperando mi último adiós. Arriba Cerro de Pasco, Giovanni Jara Ventosía. Te recordaremos con esa alegría, con esa gran admiración hacia tu persona, porque tu familia te tiene presente. Una más, la gran movilísima Perú. Dios de los cielos, te pido perdón si te fallé, para que yo así, cuando yo muera, baile al cielo. A mi chonito le pido que me traiga siempre una florcita y lo deje sobre mi tumba. Agradecemos también a Jan Producciones por la presencia en este día y solo brindarles de repente mucha fuerza a toda la familia. Sabemos lo difícil, y quizás no tenemos las palabras de aliento de poderlo expresar en estos momentos. Y bueno, vamos a continuar con otra cancioncita más, Gisela, si nos permites. Claro, vamos a seguirles cantando. Y esta canción, Mi Dueña. No tengo a nadie en el mundo desde que te fuiste. Mi dueño, la melancolía me mata. Yo quiero tus manos, me brinden, estrechen las mías tan frías. Cuando ya mi vida se acabe, quiero que tus labios de fuego activen los míos tan fríos. Cuando ya mi vida se acabe. En algún momento todo se acaba. Nada dura para siempre. La vida es una sola. Por eso hay que vivir cada segundo, cada minuto de nuestra existencia. Giovanni Jara Ventosía, presente. ¿Acaso mi voz no escuchas en tus dulces sueños? Mi dueño, clamando que vuelvas conmigo. Tengo un mal presentimiento que me martiriza. Mi dueño es el final de mi existencia. Yo quiero tus manos, me piden, estrechen las mías, tan frías cuando ya mi vida. Para esa linda tierra. Y le cantamos. Quiero tus lindos ojos hacia mí, cuando ya los míos no puedan mirarte. Un par de lágrimas de tristeza riegan tus mejillas cuando todo acabe.
pero tus lindos ojos hacían cuando ya los míos no puedan mirarte. En parte lágrima de tristeza quiero tus mejillas cuando toco acabe. ¿Cuántos recuerdos, Gisela? ¿Cuántos recuerdos? Y esos recuerdos tienen que quedarse en tu corazón. Fuerza y mucha resignación. Muy bien, vamos a continuar. ¿Sí? ¿Un temita más? Muy bien, un temita más, maestros. Y con esta cancioncita y con el permiso de toda la familia, nos vamos a despedir con esta cancioncita para todos ustedes, ¿sí? Mucha fuerza a la familia Jara Ventosía. Perú. Gracias. Voy a pedir fuertes palmas para Giovanni. Sí, fuertes palmas para Giovanni Jara Ventosía, porque siempre vivirá en nuestros corazones. Muchas gracias a la familia, de todo corazón. Que ya no llore tus ojitos, mi Giselita preciosa. Ten mucha fuerza, te abrazo desde acá, de verdad un abrazo muy fuerte, mucha resignación. Vamos, movidísima. We'll be right back.
fuiste, Giovanni. Dejas un vacío inmenso, inmenso en toda tu familia que te va a extrañar. Pero también dejas muchos recuerdos. Recuerdos e inolvidables. A tus hijos, a tu esposa, a toda tu familia, a tus hermanos, a tus padres. Mucha resignación. Y vamos a cantar estos bonitos temas para él. Es con todo el cariño. A pesar que él ya está descansando en paz, nosotros estamos acá acompañando a toda la familia. Vamos, maestros. Siempre de este mundo injusto, ya no quiero llantos falsos. Nunca fuimos destinados por un amor puro y verdadero. Mi vida se va acabando, las penas me están matando. Me voy por siempre de este mundo injusto. Ya no quiero llantos falsos, nunca fuimos destinados por un amor puro y verdadero. A mi última morada no me traigan flores ni mal de amores. Quiero que entonen mis cantos melodías hechas de amor. Yo solo pido a mi orquesta que toquen con mucha inspiración. Solo quedarán recuerdos, penas de un llanto en dolor. Giovanni, ahora que dejas vacío, un vacío inmenso en todos los corazones de tu familia. Se va acabando, las penas me están matando. Me voy por siempre de este mundo injusto. Ya no quiero llantos falsos. Nunca fuimos destinados por un amor puro y verdadero. A mi última morada no me traigan flores ni mal de amores. Quiero que entonen mis cantos melodías hechas de amor. Solo pido a mi orquesta que toquen con mucha inspiración. Solo quedarán recuerdos, penas de un llanto en dolor. Solo quedarán recuerdos, Giselita. Esos recuerdos te los llevarás siempre en tu corazón, tú y toda tu familia. Llore tus ojitos, que ya no llore tu corazón. Maldito es el amor que un día yo te entregué. No supiste valorarme. Ya no queda más que decir, todo ha terminado ya. Mi amor, ya no llores por mí. Maldito es el amor que un día yo te entregué. No supiste valorarme. Ya no queda más que decir, todo ha terminado ya. Mi amor, ya no llores por mí. Ya no llores. Ya no llores, Giselita. ¡Mucha fuerza! Llore tu corazoncito, mi Giselita preciosa. Los maestros se sabrán. Vamos a decir.
Joselita. Con todo el cariño del mundo para ti, ¿sí? Anoche soñé que te fuiste y que amándome partiste. Entre mis sueños como llorando quise acabar con mi vida. Al despertar todo era realidad. Él se había ido por siempre. Eso fue porque Dios no olvidó escogido para un ángel en el cielo. Al despertar todo era realidad. Él se había ido por siempre. Se fue porque Dios lo había escogido para un ángel en el cielo. Ya no está ahí solita. Él ya se fue. Él es un ángel en el cielo que va a cuidar de ti y de toda tu familia. Anoche soñé que te fuiste y que amándome partiste. Entre mis sueños como llorando quise acabar con mi vida. Al despertar todo era realidad. Él se había ido por siempre. Se fue porque Dios lo había escogido para un ángel en el cielo. Al despertar todo era realidad. Él se había ido por siempre. Se fue porque Dios lo había escogido para un ángel en el cielo. Desde aquí te abrazo, Giselita, a ti y a toda tu familia. Él ya no está aquí, pero él va a vivir en tu corazón. Dejaste un vacío en mi vida y una cruz marcada. Quiero pensar que fue un sueño, que fue una pesadilla. Dejaste un vacío en mi vida y una cruz marcada. Quiero pensar que fue un sueño, que fue una pesadilla. Vamos, movidísima. A seguirte cantando, Giselita. Hoy no está presente ya su espíritu, su alma de Giovanni, está su cuerpo inerte ahí. Pero desde aquí yo te abrazo a ti y a toda tu familia. Mucha resignación, mucha fuerza para toda la familia, con todo cariño del mundo. Hoy te estamos acompañando. Yo sé que de aquí 2-3 días van a pasar igual, tu familia va a estar ahí contigo. Que ya no llore tu corazón. Vamos a hacer 3 presentes una vez más para Giovanni. 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 Siempre vivirá en nuestros corazones. Vamos a cantar. Que a nadie cuentes pobrezas de mi casita. Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando. Te ruego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita. Yo misma tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. Yo misma tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo
diciendo que tu cariño es como la mala hierba. Qué triste te veo, Iselita. Ya no llores, mami. Tienes que decirme que llores, el mar ya está consumando. Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos. Tenés que decirme que llores, el mal ya está consumando. Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos. Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira. Quererte es imposible, más vale que tú me olvides. Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentiras. Quererte es imposible, más vale que tú me olvides. Y nunca lo olvidaremos, Giselita. Nunca, toda la familia jamás lo olvidará. De nada vale un amor sin comprensión. Esa es la causa de nuestro desamor. Huellas imborrables hoy solo queda de aquel pasado glorioso que se fue. De nada vale un amor sin comprensión. Esa es la causa de nuestro desamor. Huellas imborrables hoy solo queda el pasado glorioso que se fue. Giselita, gracias a toda la familia, y pues desde aquí, como te digo una vez más, te abrazo en tu dolor, te acompaño en tu dolor, a ti y a toda la familia. Si bien es cierto, Giovanni ya no está con nosotros, pero siempre va a estar en sus corazones, porque deja hermosos recuerdos, deja un legado para ti y para toda tu familia. Vamos a cantar este tema. Siento por ti, amor, que te quedarás solo. Postrada con mi dolor por un mal que acabará en mi vida. Lo siento por ti, amor, que te quedarás solo. Postrada con mi dolor por un mal que acabará en mi vida. Lo siento por ti, amor, que te quedarás solo. Postrada con mi dolor por un mal que acabará en mi vida. Lo siento por ti, amor, que te quedarás solo. Si yo pudiera comprar mi vida, jamás podría abandonarlo. Hijitos míos, no lloren tanto. Amado mío, no sufras mucho. Si yo pudiera comprar mi vida, jamás podría abandonarlo. Hijitos míos, no lloren tanto. Amado mío, no sufras mucho. Lo siento por ti, amor, que te quedarás solo. Postrada con mi dolor por un mal que acabará mi vida. Lo siento por ti, amor, que te quedarás solo. Si yo pudiera comprar mi vida,
jamás podría abandonarlo. Hijitos míos, no lloren tanto. Amado mío, no sufras mucho. Ya no llores, Giselita. Él siempre va a estar ahí contigo. Desde ahí arriba te va a bendecir a ti y a toda tu familia. Te digo adiós, amor. Hoy te toca luchar por nuestros hijos. Desde el más allá siempre los cuidaré, amado mío. Hoy te digo adiós, hoy te toca luchar por nuestros hijos. Desde el más allá siempre los cuidaré, amado mío. ¡So, so, so, so! Gracias, gracias, movidísima. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Dios y pedir a Dios por el eterno descanso de mi primazo Giovanni, como siempre nos decíamos, primazo, porque el amor, el cariño que nos teníamos era eterno y grande. Queridos tíos, prima, Fabiola, sobrinos, permítanme en este momento dar unas palabras, una despedida de Giovanni, de quien todos tenemos fe de la calidad de persona que es, de la responsabilidad como hijo, como padre, como esposo, que realizó durante su etapa de vida. Esto es un dolor muy grande que cada uno de nosotros que compartimos desde muy niños, el día a día, el de haber hecho mil travesuras dentro de nuestra niñez y de haber estado en ocasiones compartir alegrías como tristezas. Es muy doloroso verlo partir. Pedir a Dios que le dé un eterno descanso y pedirte a ti, Giovanni, que hoy estás al lado del Señor, que a partir de hoy eres un ángel más para todos nosotros, ruegues por la salud de tus padres, tu esposa, tus hijos y de toda la familia que estamos rodeados el día de hoy, porque ese es el cariño que tenemos hacia Giovanni, porque siempre lo vamos a recordar de tal manera, una persona muy alegre, una persona muy responsable. Giovanni, te digo hasta luego, porque sé que tú en este momento tomaste una delantera, porque en algún momento nos vamos a encontrar arriba. Hoy debes estar dichoso. ¿Por qué? Porque ya te estás encontrando con nuestros abuelos, con nuestras familias queridas, con mi padre que tú estuviste hasta la final, lo viste partir y nos acompañaste llevándolo hasta su tumba. Hoy estás feliz arriba porque ya estás acompañado de nuestros ángeles que están allí. Y a partir de hoy también tú eres un ángel más para cada uno de nosotros. Querida familia, agradecerlos profundamente por acompañarnos, por estar en este momento de dolor. Acompañar ese dolor para mis sobrinos, para mi prima, para mis tíos. Porque es un dolor incomparable que se debe sentir. Me van a acompañar con un presente. Tres presentes, por favor. Giovanni. Presente. Giovanni. Presente. Giovanni. Presente. Gracias a Dios. Muchas gracias. Antecedo la palabra al que de buen corazón lo desea hacer. Gracias. Buenas noches con todos los presentes, familiares, amistades. Dar gracias por acompañarnos. Y bueno, algo pequeño. Recordar los buenos momentos de mi papá. Sé que donde está más tranquilo. Va a velar por nosotros el día a día. Nos va a dar fuerzas. Le va a dar fuerzas a mi mamá, a mi abuela, familia en general, amistades, para seguir adelante. Él se nos adelantó y bueno, nada, no, agradecerles
Él fue una persona correcta, un ejemplo a seguir. Yo estoy muy orgulloso de mi papá, de todo lo que ha logrado, de sacar adelante a mi familia. Y nada, muchas gracias. Y siempre lo tendremos presente en nuestros corazones. Muchas gracias. Señores, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por la visita a todas las familias, amigos, en forma general, las felicitaciones por el acompañamiento de este dolor que está en padecer sin mi hijo Giovanni. Gracias a ustedes la presencia de la UNA. Este dolor nos da más, un poco más, que nos estamos sintiendo profundamente. Gracias a ustedes, que les dé una buena bendición, que acompañando este velorio de mi hijo va a rogar bastante por ustedes. Gracias, que ustedes, con la presencia de ustedes, nos sentimos como si fuera que mi hijo está conmigo. Pero mi hijo está tomando la delantera. Va a rogar por ustedes, va a rogar por toda la familia, y que les dé una buena bendición por la presencia de ustedes aquí en el velorio, y les dé una buena felicidad en honor a quien padre está en sí mismo, que es muy grande para toda la vida, ha sido de mí. Y gracias por todo el acompañamiento que me están haciendo, y les felicito. Gracias, señores. Agradecer por el tiempo que se han dado a todos los familiares y personas que están acá. Yo sé que es un cariño que me tienen a mí, a toda mi familia y a mi hermano. Muchas gracias. Sé que su presencia va a fortalecernos a nosotros. Dirigido a mi hermano, yo vi, ¿por qué te estás haciendo? Gracias, Padre, gracias por todo, por todo, por todo. Eres todo para mí, mi confidente, mi amigo. Cualquier cosa que te llamaba, que me decías, te voy a hablar como un amigo. En lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. En todo voy a estar. Tímbrame un mensaje, te voy a esperar. Te fuiste, Padre, 2 meses nos has dado un tiempo de poquito a poquito para que te vayas. Ha sido tan fuerte de hacernos sentir esa soledad. Y el lunes estuvimos almorzando, estuvimos juntos. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me has dicho cuando he bajado a almorzar tarde? ¿De qué vale que estés estudiando? ¿De qué vale que te vas a superar si te vas a enfermar? Cuando estaba llorando mi Fiori, me has dicho, a mi beba no me lo molestes, por favor. Te has despedido con un beso en la frente y un abrazo tan fuerte que me dijiste, ya me voy, mamita, cuídate. Pero yo no pensé que te estaba haciendo para siempre. ¿Cómo me duele tu partida? ¿Cómo me duele en el alma? Jamás pensé que me iba a doler tanto. ¿En quién voy a confiar ahora? ¿En quién va a ser mi padre de cualquier cosa? Tú sabes, Giovanni, tú sabes todo. Padrecito, solo pido que me desfuerces a mamá, papá, a Fabiola y a Franco,
Marlene y a todos, para superar esto. Porque no es fácil, no es fácil, Giovanni, superarlo. No es fácil. Hace unos días estábamos bien, estábamos tranquilos. Dame fuerzas, por favor. Dame fuerzas para apoyar a papá, mamá. A Fabiola, a tus hijos para apoyar. Cómo me duele, padre, que te hayas ido. Cómo me duele. Agradezco a todos por dar su tiempo, por haberse acercado en estos momentos más dolorosos de nuestras vidas. Ya todos familiares, amigos, sé que han llegado amigos de Cerro de Pasco, es porque mi hermano fue una gran persona, porque la familia Jara Ventosilla siempre ha estado con todos y cada uno de ustedes en su momento, apoyándonos. Yo solamente le pienso decir a mi hermano que no está luego nada más. Como ya lo dijeron, él me está tomando a la delantera. Éramos 6, ahora estamos quedando 5 nada más. Pero sé que con su ayuda, con su apoyo de todos ustedes, vamos a saber superar todo este dolor. Sé que mi hermano nos va a dar muchas fuerzas para con mis padres. Mamita, siempre Giovanni te ha querido ver bien. Él es el de los hermanos que más se preocupaba por usted. Por usted, por mi papá. Y él siempre te ha querido ver bien. Ahora queremos que estés bien, que lo superes pronto, para que le des fuerza a mi madrina, a Fabiola, a mis sobrinos, y a Franco, y a Rey. Igual a mi papá. Le dé muchas fuerzas. Sé que mi hermano desde el cielo nos va a cuidar. No le digo adiós, que mi hermano siempre va a estar acá presente. Siempre, siempre le vamos a recordar. Nuevamente les agradezco a todos ustedes por haberse tomado ese tiempo de estar acá con nosotros. De parte de la familia Jara Ventosilla, que Diosito les bendiga todo, cada uno de sus hogares. Ahora, con esto que ha pasado, solo les pido que todos vivamos una vida mejor. Tal vez todos vivimos un mundo a la ligera. Hay que despedirse bien de casa. Y te quiero, te amo, porque no sabemos si vamos a volver. Hace 2 días mi hermano estaba bien. Y ahora ya se va al lado de Dios. Sé que está ahorita con mis abuelos, con mis tíos, con mis hermanos también. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
y acompáñame con tres presentes, por favor. Giovanni. Presente. Giovanni. Presente. Giovanni. Presente. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Por quien le saluda ha sido compadre, cuñado, amigo de Giovanni Jara Ventosía. En primer lugar, agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, ¿no? Que de alguna u otra manera fortalece el corazón de sus hijos, de su esposa, de sus padres y de sus hermanos. Eternamente agradecido por ese tiempo que se dan, porque en realidad Giovanni ha sido una persona muy bella, ha sido una persona que practicaba bastante los valores, amaba a su familia, como bien mencionaba cuñado Cristian, una persona correcta, una persona con principios, también como mencionaba su hijo, una persona que amaba, quería la unión, la unidad de su familia. Siempre él anhelaba en cualquier reunión estar juntos, los hermanos. De alguna u otra manera compartíamos momentos alegres, como también momentos tristes. Y como también mi esposa Gisela mencionaba, siempre él ha sido un amigo, un confidente para ella, ¿no? De alguna u otra manera siempre él ha, de alguna u otra manera, aconsejado a nosotros en nuestros errores. Siempre él ha estado escuchándonos, aconsejándonos, dándonos fuerza, dándonos aliento a que todo se pueda en diálogo, en conversación. Es una noticia para nosotros, una triste noticia, que la verdad nadie estaba preparado para esto. De una noche a la mañana pasó, pero en fin, todo tiene un propósito. Él ha ido preparando todo esto, y Dios sabe por qué. Hoy tomo a la delantera, como muchos mencionan, ¿no? Pero desde lo alto, Él velará por sus hijos, por sus padres y por sus hermanos. Solo le pido a que esto siga en ese camino que Él ha querido, que siempre su familia esté unida, siempre visitándonos. No dejemos de lado a sus hijos, a sus padres, siempre una llamada, un mensaje, un cómo estás, siempre. No dejemos desamparados a ellos. En estos momentos ellos van a necesitar bastante de esas palabras, bastante de esos abrazos. Grande será todo, y quisiera, por favor, yo, me apoyen con una oración para mí, para mi compadre Giovanni. Quisiera, por favor, me ayuden con un Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. ¿Alguien va a poder dejar palabra? Ya que Él es un Dios todopoderoso.
que nos creó para vivir en este mundo llamado Tierra. También le pido a Diosito que me bendiga a mí, a mi familia, a mi papá. Le pido que les cuide a todas las familias del mundo entero y a todos los seres que han perdido a alguien, que Dios los ampare para que ya no estén sufriendo muchos más. Algunos ya han estado llorando como ve, así que lo único que le pide Diosito es que los cuide a todos. Gracias. Adiós. Buenas, buenas noches, con todos los presentes esta noche. Una vez más estamos reunidos aquí en este lugar. Quizás como me entusiasmó la palabra, no estaba preparado, pero quizás es una sorpresa para cada uno de vosotros. Yo a mi hermano Tucho, a mi cuñada Carmen, a su esposa, a sus hijos. Yo solamente nos toca orar por ellos. Humanamente nosotros quizás no vamos a poder, pero todo lo que va a hacer es Dios con cada uno de ellos. Conversé con Fabiola, conversé con mis hijos. Dios todo lo que va a hacer con ellos. Fabiola, adelante, agárrate fuerte de la mano de Dios. Tucho, yo sé que es algo doloroso. Carmen, yo sé que es algo doloroso perder a un ser querido, perder a un hijo. Pero Dios lo tiene todo controlado sobre nuestra vida. Como me entusiasmó la palabra, agradezco a cada uno de vosotros por lo que están presentes, por la ayuda incondicionalmente que están haciendo, y que Dios derrama muchas bendiciones a cada uno de vosotros. Y Dios me bendiga. Buenas noches. Familiares y amigos, primero agradecerles a todos por haber venido. Este es un día muy difícil para todos nosotros por la pérdida de mi padrino Giovanni Jara Mendoza. Padrino, gracias por todas tus enseñanzas, por todo lo que me has dicho. Con todos, gracias por venir acá. Bueno, yo también deseo mi padrino, mi tío, porque te fuiste, tu señor, tus enseñanzas. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Hablar. Bien, con la venia de mi dignísimo compadre Giovanni, a sus dignos padres, a su digna esposa, a su digna esposa y sus hijos, y demás familiares quienes nos encontramos acongojados, tristes de lo que realmente quien tuvo la gran oportunidad en muchas ocasiones y en muchas oportunidades de estar reunido con Giovanni. Qué carismático, qué tranquilidad, qué paciencia de escucharte, de conversar amenamente. Y realmente Giovanni lo tenía, ese sentimiento, ese cariño.
Nunca era una persona prepotente, incoherente. Siempre manejaba su tranquilidad, su paciencia. Es por eso que en cualquier momento en lo que nos encontramos, para mí brindar, servirme con él, era una gran satisfacción. Y así fueron transcurriendo los tiempos necesarios. Digo, con él nos conocimos y para ello pues también el año 2019 estuvimos en gran alegría en el cumpleaños de su linda hermana con una orquestita alegre, contento, feliz. Y eso fue en la que realmente una última oportunidad de alegría que hemos compartido con él. Y realmente este transcurrir, pasar de los días, como ya dijeron, siempre dejando pues señas y grandes valores en cada uno de sus conquistas con las personas diferentes que haya tenido. Pero a veces el mismo transcurso de la vida, no sabemos a qué extremo tenemos que llegar, a qué pasos tenemos que caer. Y esto suscitó cuando realmente señala un encuentro hermoso, un almuerzo hermoso que lo tuvieron, y luego para el día de ayer, que realmente ya pasó la desgracia, y hoy nos encontramos tan acongojados, cada uno de nosotros presentes aquí. Entonces realmente describir a mi compadre, tienen pues muchos motivos más para hacer, pero realmente lo más importante y lo más destacado estamos manifestando con ese profundo sentimiento que lo hemos tenido hacia él. Compadre Giovanni, como siempre se dice, tomaste la delantera. Y realmente desde donde te encuentras, redime las bendiciones correspondientes a la familia más cercana para que ellos tomen la resignación, tomen la valentía, la fuerza necesaria para sobrellevar esta carga de pesar hasta una cierta oportunidad. Puesto que ya he estado al lado del Señor, te convertiste en un ángel más, en que realmente para todos nosotros estarás desde ello haciendo pues la relación correspondiente con el cuidado necesario que nos hace. Una vez más quiero referirme a su Santa Madre, que realmente es la que pesa más el sufrimiento, el dolor de verla a diario, de atenderla a diario, estar ahí y deja pasar un vacío necesario. Dile, comadre, sepa un poquito tomar fuerza necesario para que esto realmente, tienes que tomar fuerza porque tú tienes tus nietos, tienes tu vida, tus más familiares con quienes tienes que de repente compartir, hacer tu vida esta convivencia necesaria. Porque de lo contrario, tus sufrimientos, tus lamentaciones, hará que también te puede usted decaer. Y eso no quisiéramos que se logre de esa manera. Entonces, estamos presentes pues, aquí para que realmente mañana hagamos la despedida necesaria de Giovanni, realmente con un sentimiento tan doloroso y profundo. Y en los que estamos aquí, realmente me acompañan pues con tres presentes. ¡Compadre Giovanni! ¡Presente! ¡Compadre Giovanni! ¡Presente! ¡Compadre Giovanni! ¡Presente! Muchísimas gracias. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. A mi tía Carmen, a mi tío Teodosio, me van a permitir un amigo del barrio de Yana Cancha, un amigo íntimo de Giovanni, se va a despedir. Adelante, Edgar. Bien, ¿Giovanni me escucha? Sí, adelante, adelante. Bien, en primer lugar quiero dar mi sentido pésame a la familia Jara Ventosilla por la tan sorpresiva partida de Giovanni. La verdad a mí me causó mucha tristeza, me da mucha pena porque hace dos o tres días estábamos bromeando en el Facebook y para mí, ¿verdad?, cuando ayer me dieron la noticia fue algo muy doloroso porque Giovanni y yo hemos crecido desde niños en la cancha. Hemos hecho deporte en el Jaumari desde que éramos niños. Hemos hecho las pichanguitas de barrio de siempre, ¿no? Y para mí es una tristeza enorme de que Giovanni se vaya. Quiero pedirle a la familia que tenga mucha fuerza, mucha resignación. Sé que no es sencillo, no es fácil, pero la situación lo amerita. Y desde aquí el hogar a Giovanni y a Dios, para que desde el cielo los bendiga, los proteja y los cuide. De aquí empezamos una nueva etapa sin él,
pero eso no quiere decir que nos olvidemos, sino más bien hay que tenerlo presente siempre, porque mientras nosotros lo tengamos en mente y en el recuerdo, él va a estar siempre con nosotros. Quiero pedirles a la mamá, al papá de Giovanni, a sus hermanos, de que hay que unirse más en el momento de demostrar esa unidad familiar para que puedan afrontar tan doloroso momento. La verdad, yo me despido en nombre de mi familia, de Edgar Vázquez y familia, ¿no? Porque es triste ver partir a los amigos de la infancia con quienes hemos compartido, hemos bromeado, hemos reído y ahora ya no están más con nosotros. Quiero pedir también tres presentes por Giovanni Jara Ventosilla. Giovanni Jara Ventosilla. ¡Presente! Giovanni Jara Ventosilla. ¡Presente! Giovanni Jara Ventosilla. ¡Presente! Mucha fuerza a la familia. Gracias, Giovanni, por permitirme despedirme de mi amigo. Ya, maestro. Gracias por cederme el micrófono. Primeramente, cada uno de ustedes tenga muy buenas noches. Soy el amigo de infancia de Giovanni Jarentesía, que con él hemos crecido allá en el barrio de Anacancha. Y hoy me dio la sorpresa que tomó la delantera mi amigo para hoy. He venido para poder despedirme y con un corazón adolorido que verdaderamente me deja él, ¿no? La última vez que nos encontremos por su centro de trabajo, nos hemos tomado un par de gaseosas. Esa fue la única oportunidad que tuve aquí en Lima. Pero nada más, son recuerdos que voy a tener. Y a los padres, a los de vecinos, vecinas de Anacancha, hermanas, primas de Giovanni Ventosilla, les deseo fuerzas, que pueden tener cada uno de ustedes. No hay más nada palabra para decirles. Me despido y quisiera que me acompañen con tres presentes, ¿no? Giovanni Ventosilla. Presente. Giovanni Ventosilla. Presente. Giovanni Ventosilla. Presente. Gracias. Gracias a la familia. Buenas noches. Giselita, ¿nos ayudas? Nos ayudas. Buenas noches a la familia Jara Ventosilla. Es una pena muy inmensa perder a un ser amado, y más aún a un hijo. Mis condolencias y fuerza y resignación para toda la familia. Mi nombre es Verónica Yuto, muy amiga de Gisela Jara Ventosilla, y he venido a cantarle. Con mucho cariño. Adelante, maestros. Tía Carmen, conversamos temprano y creo que entendimos de que tu tranquilidad, tu bienestar de salud va a ser el eterno descanso de Giovanni. Él va a poder descansar de esa manera. Muchas gracias por su atención, muy agradecido.
y tres presentes para Giovanni. Giovanni Jara. Presente. Giovanni Jara. Presente. Giovanni Jara. Presente. Muy agradecido.
Thank you.